En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos formalmente con esta predicación nuestro retiro. Ninguna familia sin futuro, ningún futuro sin familia. El futuro de la humanidad está ligado a la familia y necesitamos familias sanas, felices, fuertes. El propósito de nuestro retiro es descubrir esta realidad tan sencilla que alguien podría llamar obvia. El futuro está ligado a la familia y necesitamos familias sanas, felices y fuertes. Ahí está el resumen del retiro. Ahí está todo lo que queremos compartir. Familias sanas, felices y fuertes. Pero por supuesto, esa meta, ese ideal, ese deseo no es tan fácil de conseguir. Y por eso, nuestro retiro tiene varias partes. En una primera predicación vamos a descubrir qué es lo que hace tan especial a esa realidad que llamamos familia. En segundo lugar, vamos a comentar las dificultades y ataques que sufre la familia. Algunos son más tradicionales, como decimos, de toda la vida, pero hay otros que son bastante recientes y que tal vez nos han tomado un poco con la guardia abajo. Entonces la primera charla es sobre la realidad única de la familia, luego vamos a hablar de esos ataques más comunes, más repetidos, después sobre algunas realidades nuevas y después nos vamos a concentrar en cómo se pueden construir esas familias que queremos, familias sanas, fuertes, felices. Ese es nuestro encuentro, eso es lo que vamos a vivir con la ayuda de Dios nuestro Señor en estos días. Empecemos entonces por esa pregunta: ¿qué es lo que hace especial a la familia? Nos damos cuenta que en una familia hay muchos elementos que son comunes con otras instituciones de la sociedad. Por ejemplo, en una familia se supone que hay cariño, que hay afecto. Pero hay otros espacios donde también hay cariño y hay afecto. Normalmente uno siente afecto, siente cariño por sus amigos y le gusta estar con sus amigos. Entonces un club de amigos tiene también vínculos de cariño. Es verdad que en la familia hay una realidad económica porque hay un patrimonio común, pero nos damos cuenta que esto tampoco es exclusivo de la familia, porque si yo formo una empresa con otras personas, también tenemos un patrimonio en común. Vemos que en la familia hay educación. Se supone que los papás dan algunas normas, algunos caminos de conducta para los hijos. Pero también vemos que hay educación en otros espacios de la sociedad. Entonces, ya se trate del cariño, ya se trate del patrimonio, o ya se trate de la educación, la familia tiene mucho en común con otros espacios, con la escuela, con los amigos, con las empresas. Por eso nos preguntamos, ¿qué es lo exclusivo? ¿Qué es lo propio y único de la familia?
Y lo que encontramos es que en la familia se acogen seres humanos desde el principio de su existencia. Y esos seres humanos, acogidos desde el principio, es decir, desde su concepción, son amados, son formados, y en conjunto, claramente, con otras instituciones de la sociedad, luego son entregados a la sociedad como ciudadanos, personas que tienen convicciones, personas que tienen principios, personas que tienen una capacidad de hacer el bien y de resistir el mal. Entonces la familia es formadora de seres humanos desde su comienzo. Eso sí es propio de la familia. Lo que hace única a la familia es exactamente eso. Lo que hace que la familia sea única es eso. Por supuesto, puede haber circunstancias en las cuales no llegan esos seres humanos. Puede haber familias incompletas, puede haber familias en dificultades, puede haber divorcio. Pero cuando uno va a dar una definición, lo que uno piensa en primer lugar es, ¿dónde están los elementos completos? Por ejemplo, si yo te digo que un perro es un animal que tiene cuatro patas, alguien podría decir, no, yo conozco un perro con tres patas, porque lo atropelló un carro, perdió una pata, tiene tres patas. Entonces no diga que el perro tiene cuatro patas. Y yo le respondo, los perros tienen cuatro patas, pero puede darse una excepción en un momento dado. Entonces, al definir un concepto, nosotros miramos todas las notas que son esenciales a ese concepto. Luego nos damos cuenta que hay excepciones que pueden darse en uno o en otro sentido. Por ejemplo, si tengo un perro que no tiene ninguna pata, ni cola, ni hocico, ni piel, ni orejas, ni ojos, ya empiezo a pensar que realmente no tengo perro. O sea que no todas las excepciones mantienen lo propio del perro. Entonces, al dar una definición hay que buscar lo que es esencial. No podemos enredarnos en discusiones accidentales o coyunturales cuando estamos hablando de un tema central como es este de la familia. Entonces, ¿qué hace única a la familia? La respuesta es, la familia es la institución en la sociedad que forma seres humanos para la sociedad. Y los forma desde el comienzo, y desde el comienzo es desde que empiezan a existir. Eso es lo propio de la familia. La familia es formadora de seres humanos. Es el espacio natural de formación de seres humanos. ¿Natural qué quiere decir? Natural quiere decir concorde con lo que es la naturaleza humana. ¿La naturaleza humana qué tiene? La naturaleza humana tiene biología, tiene psicología, tiene una dimensión social, tiene una dimensión trascendente. Esto se va poniendo interesante, digo yo, porque vamos descubriendo cosas. Entonces, una posible definición de familia es: familia es aquella institución de la sociedad que, según la naturaleza humana, forma los seres humanos desde su comienzo. ¿Y qué significa según la naturaleza humana? Significa biología, psicología, dimensión social, dimensión trascendente. Por lo menos el ser humano tiene esos cuatro elementos. Tenemos una biología. Si yo me tiro de un octavo piso diciendo, puedo volar, el experimento acaba mal. Hay una biología, hay una psicología. Si yo digo, voy a pasar 2 meses sin dormir, no es posible. Si yo digo, voy a seguir viviendo en medio de esta depresión espantosa que me asfixia, no es posible. Hay una dimensión psicológica en nosotros que implica necesidades y posibilidades emocionales y relacionales. Entonces hay una dimensión psicológica.
Una dimensión psicológica que por una parte es evolutiva, es distinta a la condición psicológica del bebé, del niño, del adolescente, del adulto. Y una condición psicológica, y a esto le vamos a dar mucha importancia porque está siendo muy atacado, hay una dimensión psicológica propia del hombre y de la mujer. Y esa dimensión psicológica diferenciada del hombre y de la mujer es una riqueza, y es una hermosura, y es una belleza. No es un ataque, no es un peligro, no es una vergüenza, es una riqueza, es una hermosura. De eso comentaremos en los desafíos contemporáneos, que es donde tendremos que analizar esa palabra tan de moda hoy, la palabra igualdad. Es lo que yo llamo una palabra bandera, la palabra igualdad. Palabra bandera es la palabra que está de moda y que tú la puedes sacar en cualquier parte y que está bien recibida en todas partes. La igualdad, eso está muy bien recibido hoy. Hay otras palabras, en cambio, que son palabras dragón. Existen palabras bandera y palabras dragón. Las palabras dragón son las palabras que se utilizan como la boca del ladrón, del dragón que arroja fuego para humillarte, para callarte. Entonces hay palabras dragón y hay palabras bandera. En toda sociedad hay palabras así, palabras privilegiadas que todo el mundo quiere tener en sus discursos y palabras insultantes, descalificantes, que uno teme que le echen encima. Entonces, una palabra bandera es la palabra igualdad. Sobre este tema de las palabras bandera y las palabras dragón, les invito a ver un seminario que tuve en la ciudad de Lima, en Perú, hace unos años. Está en el canal de YouTube que está al servicio de todos ustedes. Mi canal en YouTube se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Si usted entra a mi canal y usted busca en YouTube guerra semántica, esa expresión la pone entre comillas, guerra semántica, usted puede documentarse sobre palabras bandera y palabras dragón. Aquí solamente lo menciono. Entonces, una de las palabras bandera es igualdad. Pero resulta que esas palabras hay que aprender a cuestionarlas. Hay que aprender a cuestionarlas porque no toda igualdad es un bien. No toda igualdad es un bien. Ya vamos, ya llegaremos a ese punto. No toda igualdad es un bien. Hay igualdad que es un bien y hay igualdad que no es un bien. Solamente le doy un ejemplo, aquí breve para que nos entendamos. Si hay un problema eléctrico en mi casa y yo soy una persona casada que cree que sabe de todo y dice, no, yo lo arreglo. Y la esposa con sensatez dice, esto parece que es serio, llamemos al electricista. No, yo lo arreglo. Él y yo somos iguales. Y voy allá y produzco un cortocircuito que revienta la mitad de los electrodomésticos de la casa y se da cuenta uno que la igualdad no siempre es una buena idea. Entonces, no toda igualdad es buena idea. No toda igualdad. Bueno, pero sigamos con nuestro tema. Entonces, ¿qué es la familia? ¿Qué es lo que hace única a la familia? La familia es formadora de seres humanos según la naturaleza humana. Esa definición está bonita. La familia, ¿qué es lo propio de la familia? Formar seres humanos según la naturaleza humana. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Queremos decir que la familia forma seres humanos, pero de acuerdo con la misma naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, ¿cómo la entendemos en este contexto? La entendemos en cuatro dimensiones: biología, psicología, sociología, podríamos decir, pero eso es confuso, dimensión social, dimensión trascendente. Entonces, la familia forma seres humanos de acuerdo con eso. Entonces, de acuerdo con la biología, por ejemplo, ¿dónde empieza el ser humano? Empieza en el vientre saludable de un hermoso ser humano que se llama mujer. Eso es biología. Eso no es porque lo diga el Parlamento británico, el Parlamento australiano o el Parlamento español. Eso es biología.
Ese es el comienzo del ser humano. Ahí empieza el ser humano. Entonces, ¿qué necesitamos? Biológicamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos mujeres saludables en su cuerpo y particularmente saludables en sus entrañas, en su útero, en su matriz. ¿Qué atenta contra la salud de la matriz de la mujer? Muchísimas cosas, muchas. Una de las que más atenta son los anticonceptivos. El papel de los anticonceptivos es adelgazar y, en cierto sentido, diríamos, secar el endometrio, la pared interna de la matriz, de manera que sea inhóspito si llega a darse una fecundación. Eso quiere decir que la mujer que está tomando anticonceptivos está adelgazando y cristalizando el endometrio de su propio útero. Después de años de este proceso, el útero queda notablemente débil. ¡Ah! Eso lo dice usted porque es un sacerdote católico, reaccionario, cavernícola y jurásico. No, eso te lo digo yo porque eso se llama biología. Tú puedes ser comunista, puedes ser católica, protestante, anglicana, musulmana, masona, tú puedes ser lo que tú quieras. Te pones a tomar anticonceptivos y adelgazas y cristalizas tu endometrio. Punto. Eso se llama biología. Entonces uno tiene que tener claras estos temas de biología, porque la gente cree que si alguna cosa la dice el sacerdote, la dice por la religión. No, señor. Si yo soy sacerdote y le demuestro a usted aquí el teorema de Pitágoras es verdadero porque es verdadero, no porque lo haya dicho un cura. Así de sencillo. Entonces, si yo te doy datos de biología, no me vengas a decir que quedan descalificados porque yo soy un sacerdote. Es biología. De hecho, para una conferencia como esta, a mí me toca investigar mucho. Y yo tengo siempre buen cuidado de investigar en aquellas páginas web que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Entonces uno mira en las páginas web donde les hacen propaganda los anticonceptivos, páginas que no tienen nada que ver con Iglesia Católica, pero donde las personas lanzan sus preguntas. Entonces pregunta una mujer, ¿qué consecuencias trae que yo tome la pastilla anticonceptiva? Y esa página web, que no tiene nada que ver con religión ni nada que ver con la iglesia, responde, bueno, una de las consecuencias es que se va a presentar adelgazamiento del endometrio, una cierta cristalización que puede dificultar notablemente la concepción. Porque la idea que la gente tiene de los anticonceptivos es que yo puedo tomar anticonceptivos 10 años como mantener apagado un switch, un interruptor, y a los 10 años enciendo el interruptor y listo, a concebir se dijo. No, el cuerpo no funciona así. ¡Ah, ustedes, sacerdotes, reaccionarios! Cuando no le dan a uno otros insultos, porque persona que haya conocido insultos, este servidor de ustedes. A mí me han dicho hasta palabrotas que no sé lo que significan. Pero es que no es porque yo sea sacerdote, no tiene nada que ver, se llama biología. Se llama biología. Si tú le haces eso a tu cuerpo, eso tiene esas consecuencias. Luego, los efectos psicológicos de los anticonceptivos, ese es otro tema que se está estudiando. Hoy muchísimas mujeres, millones y millones de mujeres enseñadas en primer lugar por sus mamás empiezan a tomar anticonceptivos cuando están en su juventud, porque se presume que si tienen novio tienen relaciones y si tienen relaciones no quieren quedar embarazadas, entonces a tomar y tomar anticonceptivos. Y muchas mujeres experimentan que esos anticonceptivos tienen efectos poco deseables, como por ejemplo constantes repetidos dolores de cabeza, una obesidad inexplicable que luego tratan de compensar con unas dietas absurdas, acumulación de sustancias coagulantes en la sangre, lo cual incluye posibles trombosis. Esto se llama biología. Y es que usted se pone a pensar y dice, es que es apenas natural. Resulta que los procesos de menstruación son tan naturales en el cuerpo de la mujer como cualquier otro proceso, por Dios. Si tú tomas algo que es propio del cuerpo humano y tratas de impedirlo a toda costa, eso tendrá consecuencias. Así de sencillo.
Tanto como esto, si a una persona le amarran un brazo durante meses, que no lo pueda mover, empiezan a secarse los músculos, puede perder completamente la movilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay realidades del cuerpo humano que si tú las alteras, eso tiene consecuencias, eso se llama biología. Ese no es un invento de sacerdotes, ni de la iglesia, ni de la Biblia, se llama biología, se llama naturaleza humana. Entonces, lo que hace única a la familia, ¿qué es? La familia es única porque es formadora de seres humanos según la naturaleza humana. Esa es la grandeza de la familia. Luego viene la parte de la psicología, porque no somos únicamente biología, hay una dimensión psicológica preciosa. La inmensa, inmensa mayoría de los seres humanos presentamos una respuesta emocional inevitable frente a lo pequeño y tierno, o como dicen en inglés, cute. Tú miras ese pequeño osito, tú miras ese pequeño gatito, tú miras esa flor que se está abriendo, tú miras ese bebé, y seas hombre o mujer, es mucho más fuerte en la mujer, hay una respuesta de cariño, de protección, de alegría. Te produce algo el ver esos seres. Eso está dentro de la naturaleza humana, está dentro de la naturaleza humana, dentro de las leyes psicológicas de la naturaleza humana. Está otra característica que es también muy hermosa y se llama compasión. Salvo casos terribles, que son los de los psicópatas, todo ser humano, cuando ve a otro ser humano sufriendo espantosamente, siente aquí una cosa fea. Si tú ves que están maltratando a una persona, que la están golpeando entre varios, tú sientes indignación y sientes tristeza y tú quisieras parar eso. Estamos hechos así. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, esa es una ley psicológica. Y esta ley psicológica es tan fuerte que en numerosos estados de los Estados Unidos de América está prohibido mostrar ecografías a las mamás que van a abortar, para tratar de frenar ese impulso. Porque resulta que cuando en los abortuarios les permiten a las mamás ver qué es lo que van a matar, se arrepienten. Entonces toca que no lo vea, toca que no lo sienta. Porque si lo ve, si lo siente, se le despierta compasión y ya no aborta. Entonces no puede tener ternura. Es necesario frenar ese impulso psicológico. ¿Qué se demuestra ahí? Se demuestra que es un impulso que está en la naturaleza humana. Eso está en la naturaleza humana. A veces hay una combinación muy hermosa de lo biológico y lo psicológico, porque al fin y al cabo hay unidad en el ser humano. Hay unas combinaciones que son preciosas. Yo les voy a compartir una que ya la he mencionado en otros lugares y que me parece, pues como yo soy creyente, ¿no? Me parece tan hermoso lo que Dios ha hecho. Tiene que ver con la manera como funciona el metabolismo y la distribución de tejido conjuntivo y adiposo en un ser humano que se llama mujer y en otro ser humano que se llama hombre. Eso es algo extraordinario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la manera como funciona el metabolismo femenino en general implica que hay proporcionalmente una menor producción de calor. Es decir, el índice de masa muscular, todo calor en el ser humano proviene de los músculos, es lo que produce calor. Los huesos no producen calor. El pelo no produce calor, conserva el calor, pero no lo produce. El calor lo producen los músculos. Entonces sucede que el ser humano femenino, la mujer, tiene una proporción menor entre masa muscular y masa total. El ser humano masculino, nosotros los varones, tenemos una proporción mayor. Eso quiere decir que dos adultos saludables, una mujer y un hombre, la mujer va a sentir frío primero que el hombre. Lo cual corresponde con la experiencia de la mayor parte de ustedes. Miren nada más la cantidad de mujeres aquí abrigadas, envueltas, amarradas. Mire, aquí la dama, por ejemplo, mire su chaqueta y tiene ahí una cosa para protegerse.
Es que eso se llama biología, pero lo hermoso es que la biología está unido a lo psicológico también aquí. ¿Qué le pasa a una mujer que tiene pareja? La mujer que tiene pareja, que tiene su novio al que ama y del que se siente amada, ¿qué le pasa a la mujer que tiene su esposo? Que cuando ella siente frío, hay un radiador al lado, llamado el marido, el novio, el esposo. Entonces está ese verbo bellísimo en inglés, ¿no? Cuddle. Ese cuddling, ¿no? Ese, a ver, ¿cómo decimos eso en los distintos países? Porque en español se dice de muchas maneras. ¿Cómo se dice? Abrazo, pero eso es más que abrazo. A ver, un abrazo. Un abrazo me lo dan hasta a mí. Apapachar, ¿no? Apapachar, consentir, mimar. Entonces, ¿qué pasa? Que de una manera tan bella, el ser humano femenino, cuando se siente amado, se acerca y le busca el ladito. ¿Y qué era lo que más quería ese hombre? Ven a mis brazos. ¿Ve? Es que estamos hechos así. Es que así estamos hechos. Así estamos hechos. Entonces, ¿qué pasa? Que después de un tiempo de suceder este fenómeno, el varón va desarrollando un cierto sentimiento, que es un sentimiento de protección. Y a ella le gusta sentirse protegida por el hombre que ama, y a él le gusta proteger a la mujer que ama. Entonces, eso está dentro de la naturaleza. Eso no se lo inventó la Biblia, no se lo inventó el Papa, no se lo inventó el cura que les está predicando. Eso está en la naturaleza humana. Que el ser humano sienta esa alegría, que la mujer se sienta feliz, envuelta en los brazos del hombre que la ama. Eso es parte de su naturaleza femenina. Le doy otro dato para que usted vea lo fascinante que es todo. A mí me encanta ese mundo de la relación interpersonal y sus bases en la biología, la psicología. Eso es hermosísimo. Le doy otro caso. Sucede que si usted analiza el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer tiene una característica, y es que es un cuerpo que abre un espacio. El diseño de los huesos de la cadera en la mujer es distinto del diseño de los huesos de la cadera en el hombre. Entonces, típicamente, la cadera de la mujer es más ancha en proporción a su estatura. Típicamente, el hombre desarrolla esto que llaman algunos cintura escapular de una manera más ancha. Entonces, típicamente, el hombre tiende a esta figura. Luego engorda, entonces queda esta figura y aquí. Sí, pero... pero el hombre en principio tiene esta figura. La mujer tiene una figura parecida a esta. Luego está la parte del busto, etcétera. Pero entonces la mujer tiene un espacio. Ese espacio, ¿por qué existe? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Para dar vida. Para dar vida. La iglesia reaccionaria, los sacerdotes. No, señor, la biología. Pero ahora observe este fenómeno, que yo no lo he estudiado, claro, en Australia. Esta es la primera vez que vengo a Australia, pero sí que lo he estudiado en un pocotón de países. A ver si se cumple también aquí. Entonces observe el siguiente fenómeno. Resulta que el cuerpo de la mujer tiene ese espacio interior. Ese espacio interior, pues, es el espacio donde está la matriz. ¿Apropiada para qué? Para acoger vida. Pero sucede que los músculos, porque es una realidad básicamente de músculo, los músculos de la matriz no son músculos que permanezcan activos. Otra vez volvemos al metabolismo, no producen calor. Esto produce una sensación que es muy interesante de estudiar. Los varones no funcionamos así, los varones tenemos nuestro diseño completamente diferente. Es decir, la mujer tiene ese espacio, que es el espacio para la vida, pero que es un espacio que no produce calor. Ojo con ese detalle. El hombre, en cambio, está compacto en la parte inferior de su vientre. ¿Qué produce esto?
Esto produce cosas muy interesantes. Si ustedes observan, que aquí es donde yo pregunto si es así también, muchísimas mujeres, cuando van, por ejemplo, en un carro, en un bus, en un tren, llevan cosas en su regazo. Ponen cosas en su regazo. Aquí veo, por ejemplo, la señora, mira, ahí tiene algo ahí, ¿no? La otra señora, ¿sí ves? Ahí tiene también otra cosita. La mujer pone cosas en su regazo. Pone cosas en su regazo. La inmensa mayoría de los hombres, cuando estamos en un transporte, lo primero es repartir, quitar. Parece una tontería. Ustedes dirán, oiga, yo vine desde Brisbane para oír esto. Para oír el regazo. Son maravillas del ser humano. Observe usted a varones y mujeres y usted verá cómo la mayoría de las mujeres se sienten perfectamente cómodas. Por ejemplo, están en un restaurante y si las condiciones son tales, la mujer mantiene su bolso o su cartera ahí en el regazo. Yo las miro y digo, qué incomodidad, pero a ellas no les incomoda. Una de las razones para eso es ese vacío que lleva en su cuerpo. La mujer tiene un vacío que quiere ser llenado y quiere tener algo ahí y quiere llevar algo. Eso no me lo inventé yo. Eso no se lo inventó la Biblia. Eso no se lo inventó el Papa ni el Concilio Vaticano II. Eso está en tu biología, está en tu psicología. Entonces, la familia es formadora de seres humanos según la naturaleza humana. Luego, en el plano social, ese es otro aspecto que es maravilloso. Absolutamente maravilloso. Resulta que, como lo hemos comentado en muchas otras charlas, predicaciones, los cerebros nuestros son ligeramente distintos. El cerebro de la mujer, visto desde el hombre, está hiperconectado. La mujer tiene una cantidad proporcionalmente inmensa de conexiones interhemisferios. Los dos hemisferios del cerebro están conectados por un tejido que se llama el cuerpo calloso. La densidad de comunicaciones neuronales en el cuerpo calloso de la mujer es muchísimo mayor que la densidad del varón. Es decir, la mujer cuando piensa, cuando siente, cuando recuerda, cuando se queja, que normalmente se queja muy poco, cuando se alegra, cuando se excita, interviene todo su cerebro de una manera más completa. El varón tiene más conexiones intra. Las comunicaciones neuronales de la mujer son interhemisferios. Las comunicaciones neuronales del varón son intrahemisferio. Eso quiere decir que en el varón las conexiones van más así, en esta dirección. Dentro de cada hemisferio, las comunicaciones neuronales son mucho más abundantes en la mujer, así, entre hemisferios. ¿Esto qué produce? Esto produce cosas tan hermosas. O sea, como yo admiro la obra de Dios, si uno admira un paisaje, si uno admira un arroyo, si uno admira un cielo estrellado, ¿cómo no va a admirar lo que Dios ha hecho con el hombre y la mujer? Es que somos realmente una obra preciosa de sus manos. Entonces mira lo que pasa en el cerebro femenino. Resulta que múltiples centros neuronales de la mujer están conectados. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro de la mujer fácilmente trabaja en paralelo, varias cosas al tiempo. El cerebro del hombre, en cambio, trabaja en serie. Primero una cosa, después otra, después otra. Entonces, conversación típica entre un hombre y una mujer. Vamos a hablar sobre el tema del arriendo. Bueno, vamos a hablar. El que propone es el hombre, porque el hombre quiere tener el tema definido, acotado. Ahora vamos a hablar del arriendo. Desde que nos mudamos a esta casa,
Es un hecho que estamos pasando dificultades porque está muy caro el arriendo en esta zona y asoma que va a subir todavía más. Empieza él la conversación. Ella dice, eso es cierto, pero es que la escuela en la que estaban los niños a mí no me gustaba nada, porque fíjate que ya había un niño que estaba haciéndole bullying a nuestro hijo y eso ya se había repetido varias veces. Y aunque yo hablé con la profesora, la profesora me dijo que no podía intervenir porque había otra ley que había entrado. Espera. Vamos al arriendo. El hombre a devolverse al tema. Vamos al tema concreto. Entonces, ¿por qué la mujer habla de esa manera? No es que ella le esté cambiando el tema al esposo, por lo menos voluntariamente no es su intento. ¿Por qué le habla de esa manera? Porque así funciona su cerebro. Porque su cerebro conecta todas esas cosas. Por eso las mujeres tienen unas capacidades de conexión social y emocional que son impresionantes. Las empresas saben hace mucho tiempo que para los temas de relaciones públicas, para los departamentos de relaciones humanas, para los departamentos comerciales, las mujeres tienen unos talentos que suelen ser muy superiores a los de nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer que tiene ese cerebro hiperconectado tiene capacidad de ver muchas cosas al tiempo. Alguien decía, no sé cómo hicieron ese estudio, que más del 80% de la comunicación que recibe una mujer la recibe por caminos no verbales. Es decir, que la mujer te está oyendo, pero al mismo tiempo está sintiendo el tono de tu voz, está viendo tu actitud corporal, está viendo si miras directamente o cambiaste la mirada, está viendo si bajaste el tono, está viendo si cambiaste el tema. ¿Y por qué cuando yo te pregunto de Karen cambias la voz? No, yo no he cambiado ninguna voz, yo no cambio la voz. ¿Y por qué ahora gritas? Entonces la mujer está percibiendo muchas cosas a la vez, muchas. Eso quiere decir que dentro de su dimensión social, la mujer se desempeña de un modo distinto al hombre. Porque eso quiere decir que una sana red de relaciones sociales es vital para una mujer. En cambio, normalmente los hombres procedemos por eliminación. ¿Eliminación qué quiere decir? Aquí estamos bien, aquí no hay problema, nadie se mete con nosotros, entra bien el internet, está todo resuelto. Es decir, el hombre analiza si estamos libres de problemas. En cambio, la mujer analiza, bueno, pero aquí uno, con quién se encuentra, de quién es amigo, con quién consulta, de dónde aprende, dónde descansa. ¿Cuál de los dos sistemas es más saludable? El de la mujer. Entonces, hay muchos menos ataques cardíacos en la mujer. Las mujeres suelen vivir más que nosotros los hombres en todas las culturas. Hay solo dos o tres países en el mundo donde los hombres viven más que las mujeres. De resto, siempre las mujeres nos ganan, porque la mujer vive de una manera más humana. Resulta que es mucho más humano que si yo tengo un problema, yo lo comparto. En cambio, ¿cuál es la actitud típica del hombre? Acuérdese que el hombre tiene su hemisferio conectado así. Entonces, eso quiere decir que la lógica típica del hombre, la lógica masculina típica es, allá está el problema, aquí estoy yo, aquí voy yo contra el problema, yo, el problema y yo. Yo contra el problema no me puede ganar. Mi amor, pero preguntémosle a alguien, déjeme. Este mapa tiene que funcionar. Esto tiene que funcionar, déjeme. El problema y yo, yo y el problema. Allá voy, problema. La mujer mira a ese pobre varón y dice, no va a aprender nunca. No va a aprender nunca. Entonces, socialmente, la mujer sabe
que lo primero que hay que hacer cuando hay un problema es compartir el problema. Compartir el problema. Ante una situación seria, una mujer típica habla con 7 mujeres. Una situación seria, no algo tonto, una situación seria, grave. Habla por lo menos con 7 mujeres. Y entre las mujeres tienen sus códigos. Entonces, una buena amiga, cuando recibe la llamada de otra buena amiga, ya reconoce en el tono de la voz si ella lo que necesita es desahogarse, necesita que la escuchen, necesita alguien que le dé la razón, necesita alguien que la entienda, necesita alguien que le dé un abrazo emocionalmente, o si necesita un consejo. En cambio, ¿cuál es la lógica típica del varón? Alguien me habla y me cuenta, tengo un problema. Entonces el varón empieza a decir, ok, problema. Hay que solucionar el problema. Empieza la mujer a hablar, se encuentran por la noche, le pregunta él a ella, amor, ¿cómo te fue en tu trabajo? Ay, pues no sé. Entonces ya el hombre piensa, esto va a estar mal. O sea, ya por lo pronto no sabe. Mal. No, realmente no sé. ¿Y por qué dices que no sabes? Pues porque hay cosas buenas. O sea, sí me gusta, pero no me gusta. Sobre todo me doy cuenta que esta jefe que tengo ahora, no sé, es una mujer. Ella es un poco humillante. Es sutil, pero ella es así, como medio humillante, como de esas personas que te hacen sentir como usted no sabe nada. Está contando ella su drama. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en la cabecita del varón durante ese tiempo? Él ve un problema. Jefe humillante. Hay que ir a la oficina jurídica. Hay que resolver este problema. Una denuncia. Hay que acabar con ese problema. Oye, ¿y no será bueno denunciar a esa señora? Ella lo que quería, esta esposa lo que quería era, escúchame. Ella lo que quería era eso, escúchame, no me siento bien, me siento un poco insegura. Yo creo que sí puede ser mi sitio, pero todavía no estoy a gusto. No es tan fácil hacer relación con esas personas. Necesito ayuda, necesito apoyo, un poco de apoyo. Y el otro le está resolviendo el problema. Yo creo que yo tengo un teléfono, espérate, yo creo que tengo un teléfono para que llamemos ahí. Es una buena abogada que te va a ayudar. Y si tenemos que echar a la calle a esa señora, la echamos. Y la otra lo que está buscando, ¿qué es? Compréndeme, escúchame, abrázame, dame fuerza. Entonces las maneras de socializar son distintas. Muy distintas. Y la más sana desde el punto de vista de la vida humana, ¿cuál es? La de la mujer. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer se da cuenta que con el hombre, que debería ser su gran apoyo, no va a lograr mucho. ¿Qué hace? Agarra un aparato llamado teléfono. Llama a su amiga, figúrate lo que está pasando. ¿Qué es lo primero que hace la amiga? Ojo con esto, que son cosas muy interesantes. Lo primero que hace la buena amiga que le escucha eso es contarle una historia semejante. Es lo primero que hace. Es que yo el tema lo tengo estudiado. Entonces le dice, esta le dice a su amiga, imagínate que llegué y me tocó una señora, no sé, yo la siento, le echa la misma historia que al esposo. Yo la siento a ella como un poco humillante, de esas personas como que marcan la distancia, como que te hace sentir que tú no sabes nada. ¿Qué le dice la amiga? Querida, a mí me pasó exactamente lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Mira, cuando yo llegué a trabajar con aquellas oficinas del gobierno, no, tú vieras lo que me pasó, eso fue difícil. Y entonces esta le pregunta, ¿y tú qué hiciste? No, eso fue muy complicado, muy difícil. Pero espérate, tomémonos un tinto, tomémonos un café, tomémonos un té. Entonces van a compartir y luego se sientan y comparten durante 3 horas. La una llora, luego la otra llora, luego la otra cuenta. ¿Y eso para qué sirve? Eso da 6 años más de vida.
Actitud típica del varón. Entra a su trabajo. El desgraciado del jefe este cree que me puede humillar. No se ha dado cuenta que yo sé más que él. Pero espere. Allá está el problema, aquí estoy yo. ¡Problema! ¿Cuál es la dificultad de ese modo de obrar? Que cuando las dificultades, cuando los obstáculos son demasiado grandes, la sensación de frustración y de rabia empieza a acumularse en ese corazón. Un día, ese señor... ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Se acabó el hombre. Otra viuda más en Australia. Entonces, la familia es una realidad que forma seres humanos así, desde la naturaleza humana. Pero hay algo que tengo que decir ahí. No tiene ninguna ventaja el modo de ser masculino, o sea, condenados pues a ser los perdedores. No, sí tiene ventajas. También tiene ventajas. Un hombre que desarrolle ciertas capacidades de empatía, porque eso sí se necesita en esta vida. Un hombre que desarrolle cierta capacidad de conexión emocional puede ser un verdadero tesoro en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque precisamente por ese afán de objetividad que es tan propio de la mente masculina, muchas veces el hombre ayuda a que la misma mujer encuentre una perspectiva nueva sobre sus problemas. Por eso, allí donde hay un hombre que sea sensible, con capacidad de empatía, con capacidad de cariño y solidaridad, pero que siga siendo, por supuesto, muy claro en su mente masculina, ahí suele haber un buen consejero. Y esa es parte de la labor que hace un papá, por ejemplo, con los hijos, con las hijas. Es muy importante lo que puede hacer un papá por una hija. Eso es importantísimo, importantísimo. Porque la mamá en esa solidaridad tan profunda a veces se pasa. Se pasa en el sentido de que la mamá como que no concibe que nadie le maltrate a la hijita. Y entonces se declara de un modo tan completo a favor de esa hija que está sufriendo y es tan solidaria con esa hija que está sufriendo que no le hace ver cosas que el papá sí le hace ver. Entonces fíjate la maravilla que hay en la familia. Hay dos enfoques distintos. Hay un enfoque que es, en cierto sentido, con énfasis de solidaridad y apoyo. Es el enfoque femenino. Hay otro enfoque de exigencia, de metas y de objetividad, que es más el enfoque masculino. Y los hijos que crecen entre esos dos enfoques y que se sienten amados por ese papá y por esa mamá, tienen al mismo tiempo la solidez del apoyo que reciben y la claridad del mundo en el que están. Por eso la familia es formadora de seres humanos. Es muy bello ver cómo se complementan esas perspectivas. De hecho, eso que viven los hijos, eso ya aparece en la pareja. Es algo muy bello, o sea, lo que dice la Biblia es cierto. Eso de que no es bueno que el hombre esté solo, eso es totalmente cierto. Ese complemento tan precioso. Y la Biblia dice que la imagen de Dios no está en el varón, no está en la mujer, está en el varón y la mujer. La imagen de Dios está es en esa unión de ellos. Es ahí donde aparece realmente en plenitud el plan de Dios. Es ahí donde brilla. Es ahí donde aparece. Entonces la familia es una hermosura, es invento de Dios, y la familia tiene ese papel de formar seres humanos con esa doble perspectiva. ¿Quiere decir que la mujer no exige? Por supuesto que la mujer también exige y también tiene capacidad de objetividad. ¿Y el hombre tiene capacidad de empatía? Por supuesto que el hombre tiene capacidad de empatía también. Por supuesto que sí. Pero lo importante que es, lo importante es que cada uno desde los dones propios, cada uno desde los dones que ha recibido, es capaz de aportar
es capaz de dar. Y de esa unión y de ese complemento entre el hombre y la mujer, los primeros beneficiados son los hijos. Entonces, un hijo que tiene su mamita, ese hijo siente amor incondicional, soporte, solidaridad, sustento, acogida, abrazo. Y ese hijo tiene a su papá, y en el papá que ve, ve claridad, ve un amor desinteresado, ve una generosidad distinta, ve cómo ubicarse en la vida. Entonces, el hijo bienaventurado que tiene papá y mamá, tiene ese complemento maravilloso. Eso es lo que hace la familia, formar seres humanos. Formar seres humanos para que se sientan a la vez sostenidos y llamados. Sostenidos por el amor y llamados por la verdad. Eso es hermoso. Ese es el plan de la familia. Y eso es muy bello. Por supuesto, ese tesoro en el que se refleja el ser mismo de Dios tiene muchas amenazas. Eso también hay que admitirlo. Muchas amenazas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que conocerlas y hay que superarlas. Pero fíjate, hemos hablado de biología, hemos hablado de psicología, pues poquitos, ¿no? Esto aquí son menciones solamente, biología, psicología, dimensión social. ¿Cuál nos hace falta? La dimensión trascendente. La familia es el primer lugar donde aparece la dimensión trascendente. ¿De qué manera llega uno a descubrir esa dimensión trascendente? Vamos a comentar eso y vamos cerrando este primer punto. La dimensión trascendente empieza siendo una dimensión moral objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que lo bueno y lo malo no es lo que a mí se me ocurra, sino que hay un bien y hay un mal que son reales y que están más allá de mi simple capricho o voluntad, más allá del capricho o voluntad de las voluntades humanas, que puede ser un congreso, un parlamento. Hoy en día, tristemente, hay muchos jóvenes que tienen una confusión moral terrible porque consideran que lo que está aprobado legalmente es moralmente correcto. Y uno de los grandes desafíos hoy para nosotros los católicos es inculcar en nuestros jóvenes, bendito sea Dios que hay varios jóvenes aquí presentes, es inculcar en nuestros jóvenes una certeza: no todo lo legal es moral. Muchas cosas pueden estar aprobadas legalmente y son inmorales. Y son inmorales. Pero llegar a esa claridad solo es posible si hay una instancia distinta de la sociedad que te enseña eso. ¿Y cuál es esa instancia? La familia. O sea, es en la familia donde uno descubre que hay un bien real, objetivo, más allá de mis gustos, más allá de mis preferencias, más allá de las modas, más allá de las presiones internacionales, más allá de la globalización. La globalización puede tener muchas cosas buenas, pero la globalización no puede ser la que define nuestro esquema moral. Si nosotros estamos para formar nuestros valores, estamos dependiendo de la ONU y de la UNESCO y del Fondo Monetario Internacional, nos lleva el demonio. Literalmente nos lleva el demonio. Entonces, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar a las personas que existe un bien por encima de la ONU, por encima de la Convención de Ginebra, por encima de los acuerdos bilaterales, por encima del acuerdo comercial transpacífico? ¿Quién nos va a enseñar que existe un bien superior a ese? Un bien que es real y que es objetivo por encima de eso. La familia. Entonces, la trascendencia tiene dos niveles. Hay un primer nivel que es el descubrimiento del bien moral objetivo. ¿Y quién es la persona que en primer lugar inculca el bien moral objetivo? Es de nuevo la mamá. Detrás de ella y muy de cerca el papá. Pero vamos a ver la función que cumple cada uno. ¿De qué manera la mamá es la que siembra el bien moral objetivo en el hijo? Esto es fascinante, como todo lo que tiene que ver con la crianza y con los hijos. Mira de qué manera. Resulta que el bebecito, ese ser pequeñito, está lleno de necesidades. Necesidades que se llaman: tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, estoy incómodo, estoy sucio, quiero divertirme, quiero aprender.
O sea, un bebé realmente es una caja de necesidades. El bebé necesita y necesita y necesita y necesita. Y además agradece muy poquito. Acuérdese que las primeras semanas el bebé ni siquiera sonríe. Yo sé que todos los papás y mamás dicen, ¡ay, tan bonito el bebé! Y le muestran a uno el bebé. Y el bebé lo mira a uno con cara de que, ¿cuál es el problema? Los bebés no hacen buena cara. A mí no me vengan con el cuento de que los bebés hacen buena cara. Sobre todo en las primeras semanas. Ya después empiezan a sonreír un poquito. Y ya con esa sonrisa ya manejan al papá, a la mamá y al mundo entero. Entonces, un bebé es una cajita de necesidades. Y la primera persona que suple esas necesidades es la mamá. Entonces empiezan a producirse una serie de asociaciones neuronales que son absolutamente fascinantes. Por ejemplo, tengo hambre. Y resulta que llega el alimento. Pero el alimento que me llega, por ejemplo, del pecho materno, el alimento que me llega junto con una voz. Porque la mamá le habla al niño. Y le dice cosas bonitas al niño. Mi bebé, mi hermoso tenía hambre. Y le habla con cariño. Ese tono de voz queda asociado con una sensación sumamente agradable. Esa voz dentro de las neuronas, acuérdese que en ninguna época de la vida crece más rápidamente el número de sinapsis, el número de uniones neuronales en el cerebro, que en la primera infancia. Son millones y millones de nuevas conexiones neuronales por día. Es impresionante lo que sucede en un bebé. Entonces el bebé está tomando esa leche deliciosa a la temperatura perfecta. Y está sintiendo esa voz. Y está sintiendo un aroma. El aroma del cuerpo de la mamá. Ese aroma a su vez está conectado con la dieta, con lo que come la mamá. Entonces, a esa edad, días, semanas de nacido, el bebé asocia, me siento bien, con un tono, el tono de la voz, con un lenguaje, el lenguaje de la mamá, y con un perfume, el perfume de ella, el aroma de ella, que está relacionado con la dieta de ella, con lo que ella come. ¿Esto qué quiere decir? Que esas asociaciones están metidas en lo más profundo del cerebro del bebé. Luego ese bebé crece. Ese bebé luego es usted, ¿no? Claro, el bebé creció. Mire, un bebé bastante crecido. El bebé crece, el bebé somos nosotros. Entonces, ¿por qué? Usted se encuentra por qué unas culturas presentan ciertas asociaciones. Un caso típico es el tema este de la leche, ¿no? Hay culturas donde se toma muy poquita leche entre los adultos. Y hay culturas donde se toma mucha leche entre los adultos. Resulta que la leche, cuando usted incorpora cotidianamente en su dieta la leche, eso tiene repercusiones en su aroma. Su aroma propio. Usted tiene un aroma que refleja la dieta que usted come. Si usted come muchas algas, si usted come mucho ajo, si usted come mucho, lo que usted coma, mucho picante, lo que usted come, así huele usted, eso sale. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que viene de una cultura donde se toma muy poca leche, se vuelve muy sensible al olor de las personas que comen o que toman muchos productos lácteos y no lo siente tan agradable. Es increíble el cerebro humano, absolutamente increíble. Pero a su vez, las personas que están acostumbradas a una dieta diferente, cuando van a países donde no se consumen esos productos, dicen, uy, pero esta gente es como desaseada. No son desaseados, tienen rutinas distintas de aseo y tienen dietas diferentes. Y tú lo sientes desagradable porque no coincide con la programación que recibió tu cerebro por lo que tú comías desde que eras un bebé. Bueno, pero lo más importante no tiene que ver con dietas ni con olores. Lo más importante tiene que ver con tonos de voz y con palabras. Un día esa mamá empieza a educarme. Por ejemplo, a mí me parece que es muy agradable orinar en la alfombra del centro de la sala de mi casa.
considero que es muy agradable orinar ahí. Pero cuando yo me disponía a orinar, siendo por supuesto un bebé, no me miren con esa cara. Cuando yo me disponía a orinar, mi mamá me agarra y me dice, no, 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 así no. Vamos, y empieza a ayudarme y empieza a enseñarme a ir al baño. ¿Por qué yo acepto la palabra de mi madre? ¿Por qué la acepto? Porque tiene el tono de voz de la persona que me ha amado desde antes de que yo naciera. Resulta que el registro del tono de la voz no empieza ni siquiera cuando nace el bebé. Ya en el embarazo empiezan las asociaciones con el tono. Que esa es una de las crueldades de los vientres de alquiler. Porque en un vientre de alquiler la persona está percibiendo un tono de voz que nunca más va a volver a escuchar. Es una crueldad terrible. Pero ese es otro tema. Entonces, aquí estamos hablando del surgimiento de la moral. El surgimiento del criterio ético. ¿Por qué yo hago mía? ¿Por qué yo incorporo en mi propio ser un principio moral que yo no he pensado y que yo no he decidido? ¿Por qué? Porque viene untado de la voz que me ama, la voz de mi madre. O sea que mi madre me lleva a un sistema moral objetivo a través del amor que ha tenido. Entonces, si mi madre me dice que algo se hace, que algo no se hace, que algo conviene, que no conviene, la voz de la mamá tiene un poder muy grande, porque es el tono de voz, porque es la manera de voz que desde el principio me ha amado, me ha dado tanto. Entonces, esto explica por qué hay principios morales que quedan tan supremamente grabados. En mi país, ustedes saben que tristemente hemos tenido la historia de los sicarios. Asesinos a sueldo, personas que son absolutamente insensibles al dolor de los que son asesinados por ellos. Y sin embargo, aún en esos casos, esas personas conservan una fidelidad y un amor. ¿A quién? A la mamá. Esa es la fuerza de la voz materna, la fuerza. Es impresionante. Por eso el Papa Francisco dice, no hay educadoras en la fe como las mamás y las abuelas. Porque si resulta que esa persona maravillosa que me abraza, que me ama, que me limpia, que me cuida, que me canta, que me sonríe, esa persona maravillosa me dice, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Solo Alá es Dios y Mahoma su profeta, y me lo dice toda mi infancia, eso queda grabado aquí, aquí y aquí y en todo mi ser. Me cuesta demasiado trabajo romper con eso porque todo el bien que me ha llegado untado de esa expresión, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Ustedes saben que cuando una mujer musulmana piadosa da a luz, antes de que limpien al bebé, lo primero que ella pide es que se lo pongan aquí en el pecho, y las primeras palabras que le dice, antes de cualquier otra, son solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Eso es lo primero que oye el bebé. Entonces, ¿de dónde sale la dimensión trascendente? Sale de esa mezcla entre el amor que me tienen y las palabras que me dicen. Ahí es donde nace la capacidad de un bien objetivo. Ahí es donde nace la capacidad de un bien moral externo a mí. Y yo sé que eso es verdad, así todo el mundo lo diga. Así todo el mundo diga lo contrario. Si usted observa, muchas de estas personas que se han radicalizado, por ejemplo, en el Islam, muchas de esas personas viven en países donde todo el mundo dice lo contrario de lo que ellos piensan. Y sin embargo, se mantienen. Esa es la fuerza de ese tipo de convicción. Y una de las fuentes principales de esa clase de convicción es la familia. Sobre todo, la mamá. ¿Qué dice el Papa Francisco? Las mejores catequistas, las mejores evangelizadoras, las más importantes transmisoras de la fe son mamás y abuelas. Las mamás, las abuelas. Entonces, mamás y abuelas son capaces de crear ese bien objetivo, la conciencia del bien objetivo. Que Alá es Dios y Mahoma su profeta no depende de que a mí me guste o no me guste. No depende de lo que diga el presidente o el parlamento. Así siente el musulmán que ha sido educado de esa manera. ¿Dónde entra el papá? El papá es el que me está dando una brújula en la vida más allá de los horizontes de mi propia familia. Es un hombre que me ama, es un hombre que me corrige y que me aconseja. Es un hombre que quiere mi bien.
y que ese hombre que quiere mi bien me muestre un bien objetivo, eso tiene peso dentro de mí. Entonces, lo que me empezó a dar mi madre, lo completa mi padre. Puede decirse que la mamá da como esa ruta inicial y el papá es el que va dando los nombres de las distintas rutas en la vida. Y de ahí surge una convicción moral que es trascendente. ¿En qué sentido trascendente? En el sentido de que no depende de mi gusto, no depende de lo que yo piense, no depende de si me conviene o no me conviene. Así crece el bien moral en las personas. Esa es la dimensión trascendente de la familia. Pero todavía hay más. Y en esta segunda parte tiene mayor protagonismo el hombre que la mujer. En la parte, en los inicios del sistema moral del ser humano, tiene mayor peso la mujer que el hombre. Pero en la parte de la religión, que es lo que vamos a hablar ahora para cerrar este tema, tiene más peso el hombre que la mujer. Y póngale cuidado, ¿por qué? Porque resulta que dentro de la familia hay una persona, estamos hablando de la familia con papá, mamá y hermanos. Dentro de la familia, yo soy un niño pequeñito y estoy en mi familia. Y hay muchas voces, las voces de mis hermanos, que son voces infantiles como la mía, porque yo soy un niño pequeño. La voz de mi mamá es próxima en tono y frecuencia, es próxima a las voces de los niños, porque la voz femenina tiene esa característica, está próxima en términos de frecuencia a la voz infantil. Obviamente no es igual, es ligeramente más grave, pero está muy próxima. En cambio, hay una voz, en la familia hay una voz que es completamente diferente a ese registro, es la voz del papá. Mire, si llegamos a descubrir la importancia de las voces, le cuento que las cosas son distintas. Entonces, el niño se encuentra con que hay una voz diferente, y esa voz diferente, que es en una frecuencia distinta y en una fuerza distinta, es la voz del papá. Esto hace que espontáneamente el niño, es una reacción que aparece también en los animales. Por eso ustedes se dan cuenta que quienes dirigen las manadas son machos. Entonces el niño, esto está en la biología, el niño siente que hay un jefe de manada, me perdonen la expresión. Ese jefe de manada es el papá. Entonces el niño o la niña empieza a sentir que ese es el jefe, que ese es el grande. El grande, el fuerte, el duro. Entonces la primera imagen de Dios de todo niño es su papá. La primera imagen de Dios que tiene un niño es su papá. Porque es el más grande, porque es el que sabe, porque es el que protege, porque es el que guía. Su papá es lo máximo. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate que ese papá, yo soy un niño, tengo 3 años y medio, tengo 4 años. Ese papá me lleva de la mano y me dice, hoy vamos a ir a misa. Yo no sé lo que es misa. Yo no sé lo que es la iglesia. Yo no sé por qué vamos a ese sitio. Pero mi papá me lleva a misa y mi papá es como Dios para mí. Y mi papá llega a la iglesia y en un momento dado se arrodilla. El grandioso Dios, Dios entre comillas, claro, el grandioso Dios que yo tengo a los 3 años o a los 4 años, se arrodilló. ¿Delante de quién se arrodilla mi papá? Hay, por ejemplo, una cruz, o hay una imagen de Jesús, o está el sagrario. Mi papá se arrodilla. Entonces, ¿cómo surge, de la manera más pura, cómo surge el sentido de trascendencia en los niños? Con la práctica de la fe de los varones. El niño que ve a su papá cantarle a Dios, orar a Dios, postrarse ante Dios, ese niño, sin que nadie le explique nada, siente que ese Dios tiene que ser grandísimo, tiene que ser poderosísimo, tiene que ser magnífico, grandioso, soberano, majestuoso. El papá
el papá es el que produce en los hijos la certeza de la trascendencia divina. Por ejemplo, yo pienso aquí en estos amigos, aquí presentes, perdón que los interrumpa en su conversación. Yo pienso en estos amigos. Usted se imagina, perdóneme que le pregunte, ¿usted tiene hijos? Tiene dos hijas, pequeñitas. Imagínese eso. Es decir, este hombre, o sea, usted piense lo que significa, perdón que lo ponga aquí ejemplo así nomás, ¿no? Sin avisarle. Pero usted se imagina, este hombre, lo que significa para esas niñas. O sea, imagínese esas niñas creciendo y viendo a su papá así grande, voluminoso. Poderoso, con esa voz que tiene. Y ese papá les dice a las hijas, vamos, vamos, que yo tengo que cantar en la misa. Mi papá le está cantando a Dios. Uy, ¿cómo será Dios? Eso se llama trascendencia. En la Biblia, el maestro en la fe, el que debe predicar y dirigir la oración en la casa, es el papá. Es el papá. Y los varones estamos fallando en eso. Bueno, debo decir están porque ustedes son los que tienen sus hogares. Con todo el cariño les digo, muchísimos varones están fallando en eso y creen que se le puede dejar todo a la mamá. La mamá hace una parte, pero la mamá no puede hacer todo. Entonces, resumen de toda la charla. La familia tiene un lugar único en la sociedad. ¿Por qué? Porque es la que forma seres humanos según la naturaleza humana. Luego hemos explorado cuatro aspectos de la naturaleza humana: biología, psicología, relaciones sociales y trascendencia. Y hemos visto que en cada una de esas dimensiones, la hermosísima complementariedad entre el hombre y la mujer produce unos frutos preciosos. Hemos visto cómo la misma biología lleva a que el hombre se sienta feliz con su amada y ella se sienta rodeada, feliz y amada por su amado. Y hemos visto cómo eso tiene repercusiones psicológicas preciosas que tienen sus raíces en la neurología, en la distinta arquitectura de nuestros cerebros. Y hemos visto cómo esto produce relaciones sociales en claves diferentes. Las enormes ventajas que tiene el sistema femenino, pero también la necesidad de los mapas que crea la mente masculina. Y por último hemos visto la trascendencia, cómo la trascendencia moral surge de la voz de la mamá y cómo la trascendencia religiosa surge del ejemplo y la palabra del papá. ¡Bienaventurados! Bienaventurados los niños y las niñas que tengan la oportunidad de vivir todo esto, que tengan la oportunidad de sentirse así amados, respaldados, sostenidos, guiados y llamados por ese ejemplo de un papá y de una mamá. Esas son las grandezas de la familia y esto es lo que hace que la familia sea un tesoro que todos, mis queridos hermanos, todos estamos llamados a defender. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.